sudadito de pescado o un bistec de estofado de pescado o un estofado de pescado como, bueno, diferente lo conocen. Vamos a usar cebolla, pimiento, hierbita, bueno, estos limones freímos una ensaladita con aguacate y tomate y tenemos albacora ya aliñada con comino, sal y mismo le ponemos un poquito de ajo. También vamos a usar achiote. Bueno, lo vamos a picarlo a la juliana, un pimiento pequeño, que voy a poner otro pedacito. A mí sí me gusta el pimiento. Y ahora el tomate también. La juliana, toda la juliana. Con todo esto vamos a hacer un refrito. Primero el refrito. Y después ya agregamos el pescado, porque el pescado en 5 minutos ya está cocinadito. Es algo que se hace rápido. Vamos a picar la cebolla. Tenemos un pedazo aquí. Cortamos. Y también la cortamos la juliana. La juliana, pluma, redonda, como ustedes quieran. La juliana como más grande. Luego de esto vamos a hacer el refrito. Listo, vamos a poner. Bueno, ponemos el sartén con un poquito de aceite. Y vamos a agregarle una cucharada de ajo. Bueno, una cucharada de achote que se coche que he usado para 2 comidas. Y agregamos lo que cortamos, la juliana, el pimiento, la cebolla y el tomate. Para que se cocine lentamente y cuando ya las verduritas estén cocinadas le echamos un poquito de agua y el pescado. A ver el refrito. Bien, ya casi ya está. Entonces cuando ya está en este punto, como que ya el tomatito ya se ha deshecho un poco, ya es el momento de agregar el pescadito. Ya lo tenemos fileteado con comino y sal. Subimos la llama. Y le agregamos agüita. Hasta que tape el pescadito. Pescadito hierva, ya le vamos probando la sal, le puede agregar un poquito más de comino, un poquito de pimienta y ya mismo está nuestro sudadito o bistecito de pescado. Bueno, y así ya vemos que ya nuestro pescadito de pescado ya está bien de sal, comino. Le agregamos la hierbita que ya tenemos picada para darle más saborcito al pescado. También le pueden agregar comino, oreganito seco también, porque es pescado, queda rico. Bueno, lo apagamos la hornilla y dejamos que coja el sabor de la hierbita y ya mismo vamos a emplatar. Lo tapamos y bueno, ahorita ya vamos a emplatar, vamos a servir.
También arrocito. Nuestro sudadito de pescado. Todo bien rico. Y lo vamos a acompañar con una ensaladita de aguacate. Bueno, faltó el tomatito, pero bueno, está rica. La hizo mi hijo, ya que le encanta hacer las ensaladas. Vamos a poner aquí un ladito de ensalada. Bueno, listo, nuestro platito está listo. Provecho, bye. Esperen. Ahí está mi manada de gato. Mira, loca Lulu.